Vamos a tener una forma diferente de oír, sentir y hacer la trova, ¿no? A lo mejor los televidentes vieron esto. No, seguimos en la trova. Vamos a hablar, bueno, yo las conozco a ella y a aquella desde que eran pequeñitas así, de allá de la escuela Alejandro García Gaturla, donde yo también trabajaba. Vamos a hablar un poquito. Nailé, Jaqueli, Carlos Ángel y... Danaris Betancourt. Mira, la única que le dije el apellido. Bueno, vamos a ver cómo surge este proyecto. A ver. Bueno, Samba surgió siendo un quinteto vocal, siempre con la idea de hacer la música cubana, pero con un trabajo vocal a capela. Fuimos cinco en un principio, allá en el año 2008. Y bueno, Gisela. Es la quinta persona, Giselita Sosa, que es la que falta ahora, que está en unos trabajos diplomáticos que la eximen de este trabajo, incluso en Cuba. Entonces, nada, Samba, cuando Giselita se fue, decidimos seguir cantando como cuarteto y no perder ese trabajo vocal que había empezado
Y bueno, ahora mantenerlo. Muy bien, no se puede parar, ¿eh? No, parar. Y su repertorio, ya me hablaste que es sobre la música cubana. Bueno, el repertorio de samba es muy grande. Ah, eso es. Sí, porque nos hemos decidido hacer trabajos de varios géneros y de varias músicas que tengan siempre que ver con un buen arreglo vocal. El jazz, estuvimos haciendo repertorios de jazz, pero la trova y toda la música cubana en general siempre ha sido el fuerte porque es muy interesante para nosotros. Es decir, que de pronto la trova y la música cubana se haga con las voces solamente, es decir, es precioso. Fue muy interesante para nosotros. Ahora, ¿qué nos van a hacer? A ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un clásico de la trova tradicional, Mariposita de Primavera. De Matamoros. ¿Sí? ¿Hacemos muy esa? Lindo. Claro. Vamos. Mariposita de primavera, alma con alas que errante vas por los jardines de mi quimera como un suspiro de amor fugaz. Cuando te alejes a otras regiones, llévale un ruego de adoración a la que un día me dio ilusiones y se tocaron decepciones que hoy llevo dentro del corazón. Yo quiero verla para besar. Das cuando quieres la miel robarle, das cuando quieres la miel robarle para embriagarte, cual yo de amor. Mariposita de primavera, alma con alma, si es que la ves. Dile que torne mi compañera a los jardines de mi quimera, donde no vuelva jamás. Tal vez. ¡Ay, qué versión más linda! Un arreglo de Jacqueline Acao. Ya ven, esta es otra forma de oír la trova y hacerla también. Ahora vamos a hablar de cómo hacen ustedes, quién es el arreglista, o es entre todos, o es hay un cerebro. Bueno, no, en realidad son Jacqueline. Hay varios cerebros. Los arreglos. Este arreglo es de Jacqueline. Este arreglo es de Jacqueline. Hacemos arreglos Jacqueline y yo. Pero aquí todo el mundo compone y todo el mundo tiene tareas pendientes, hay que traer temas nuevos. Y los arreglos los escribimos, es decir, sí, esencialmente nos repartimos esas tareas, ¿no? Tanari y yo nos sentamos y escribimos. Pero el consenso se lleva al ensayo, es decir, cuando hay una democracia en el cuarteto. Vamos a hacer ahora algo jazzístico, vamos a hacer un tango, vamos a hacer... A veces no decimos nada, güey, Jaqueli, no seas mentiroso. Pero es que a veces cambiamos cosas, porque a veces yo le escribo cosas a Carlito que no le gustan y él las cambia. Entonces, el arreglo no es totalmente de uno. Pero suena bien al final. Sí, pero siempre hemos llegado a la idea eso de que cuando no va a ser un arreglo y vamos a hacer composiciones, pues todo el mundo tiene que escribir. Carlito es el único que tiene la tarea pendiente. Y buscan algo muy especial a la hora de escoger las canciones. Porque mira que la trova es amplia y bueno, la cancionística en general es muy amplia. Pero buscan algo específico. Lo primero es que nos guste mucho. Sí, si no nos gusta, no la podemos hacer ni una versión atrevida, ni que nos quede bien. Sí. Eso es lo primero. Y después lo otro que sea, al menos entonces, interesante. Ahí está. Encontrar algo que o no se conozca mucho, o rescatar alguna canción que tenga una historia importante. Muy bien. Siempre es importante para poder tener algo interesante que contar. No, yo pienso también que hay muy poca, o sea, hay muchos arreglos corales de música tradicional cubana, pero así para cuarteto, en realidad yo no sé, creo que no he oído mucho. Bueno, dentro del movimiento de cuartetos y de grupos vocales en Cuba se trabaja mucho la música cubana.
Sí, pero específicamente otro, estoy hablando de sí, la canción trovadoresca. Sí, bueno. Sí, hay quien la hace, como sí, que sí, no. Sí, pero a lo mejor en que sea su fuerte de repertorio. Ahí es donde yo me refiero. Sí, a lo mejor hay no. de todo. Pues, ¿qué viene ahora? Queremos cantar Neva. Ay, queremos cantar a Raúl Torre. Pues venga. Nevasca de Raúl Torre. Años no me persiguen y me siento fugitiva. Andando bajo nevasca, mis pasos compran el eco, distorsión de madrugada. Siluetas cantan, cantan, la mujer que me hundió sin querer en un légamo de hiel, se ocultó en el vitral, se olvidó de mi piel, otra mujer me rodea mi andar. Me clavó el asador, no en mi pecho, sino aquí en el corazón. Ay, le tiene a Raúl, se te escapa un candor de mujer. Si tu ínfima voz me sacó de ese legamo cruel, abrir beso azul que en labios está ya. Oh, oh. Ay, Letier, se te escapa un candor de mujer. Si tu ínfima voz me sacó de ese legamo cruel del ayer, no sé cómo pagar tu salud. Tu prenda, tu canción de piel y un febril beso azul que labios estalló. Mira que me... Eres lo más lindo. Eres lindo, lo más... Pero, es tuyo, ¿no? Pero ¿tú? Difícil. Sí, ya lo estuve viendo. Un poquito y, difícil, pero... Sí, lo estuve viendo. Cántalo. Y cántalo. Sobre todo, Nailé. Nailé es un teclado. Mira, qué cosa más linda. Tienen también versionado otros trovadores. Sí. Una vez en una conversación, en los principios de pensar el repertorio de Zambá, cuando surgió, yo me senté a hablar con Pepe Ordaz. Gran amigo, un saludo. Amigo de nosotros. Un beso bien grande a Pepe, a su familia bella. Y Pepe me decía, Jaqueline, hay que hacer la trova, hay que rescatar la trova. Y Pepe me dio mucha música de esa trova vieja, de Sindo. Y fue cuando empezamos todos a descubrir ese maravilloso mundo que son los trovadores, que es ese mundo interno tan rico que hay.
Y nosotros dijimos, bueno, nosotros no somos trovadores, no... realidad, bueno, Carlitos... Nosotros no somos, es un poquito difícil. No. ¿Carlitos trovador? Es bacán. No, no, Carlitos. Iba a decir que Carlitos es guitarrista. Entonces, era el que más podía incursionar en la pero, trova. Chica, ni siquiera, no compone, chica. Sí, él sí compone, sí, pero compone. No, no lo quiere llega, enseñar, llega. No lo quiere enseñar. Pero lo tiene quiero, ahí. No me lo presiones, no me lo presiones. Él no quiere que yo le eche a perder un tema con un arreglo, eso es lo que pasa. Entonces, Pepe me decía, bueno, Raquel, y si ustedes no van a ser trovadores, si no lo son, pero por lo menos intenten escribir los arreglos y pensar. Y entonces, bueno, empezamos cantando Cantar, Cantar de Pepe Urda. Qué linda haciéndole, canción. Haciéndole, es decir, cantar. Ay, linda canción, bella, preciosa. Y entonces nosotros lo que le hicimos fue, en ese momento, armonizarle el coro. Y Pepe cantaba la canción, todo. Y entonces de pronto dijimos, pero ¿por qué no más? Y entonces Pepe, después hicimos Guajiro de Monte Adentro, bueno, su Monte Adentro, o De Dónde Viene el Amor, para hacer... Sí, es que la canción se pone, tiene un título. Monte Adentro. Después, porque es el bici. Sí, de Monte Adentro. Y entonces, bueno, después de trabajar con Pepe, bueno, pues todos los amigos que de pronto son del mundo de Pepe, empezamos entonces a... ir de trovador en muy trovador. Bien, muy conocimos bien. Entonces a Augusto Blanca. Ay, sí. Que bueno, le robamos una hermosa canción y él, cuando la oyó, bueno, pues le encantó la idea de hacerlo vocal y bueno. ¿Lo van a hacer aquí? Sí, claro. Ay, pero bueno, estamos un poco tristes porque normalmente esa canción la cantamos con Eduardo Sosa, que además también es otro de los personajes de la trova que intervino con Samba en algún momento. Una canción, bueno, la voz de Sosa también es que... También, impresionante. Entonces no olvides que una vez tú fuiste sol de Augusto Blanca. No dejes de asombrarte al asistir a un nuevo nacimiento en tu jardín. No ocultes una ventana, no entregues tus mañanas de aguaceros y fuegos, ni desentierres tesoros. Es lo que ayer se te ofreció. No pierdas la moneda ni el vitral. No dejes que una nube diga adiós. No caigas a pedazos. No asustes tu diamante. No entregues tu perfecto amanecer, ni tus estrellas, ni tu arena, ni tu mar, ni tu incansable caminar. Vete de nuevo hasta el arroyo, donde está tu mejor canto. Hasta en el infierno y no.
qué versión más linda, me imagino también, una preciosa. Preciosa, preciosa, preciosa. Y, ay, bien. Marta, qué bueno que te guste. Sí, para nosotros es muy importante que de pronto a la gente le guste. Porque es tan difícil el formato. El formato Y sobre todo, una trovadora. Ay, gracias. Pero qué lindo que estén. Vaya, yo así hablar, porque no fui maestra directamente de ellas, pero sí las conocí porque estaban en otros instrumentos, en piano, y estaban por ahí y siempre. Y yo andaba en la escuela haciendo mis cosas también, ¿no? Y las recuerdo, y que me alegra mucho que hayan escogido este trabajo, que estén haciendo estas canciones, que hayan escogido, como dice Pepe, la trova para el desarrollo de ustedes. Y gracias, y enriquecer también nuestra música cubana. De verdad que, ay, mira, me erizo, mira los pelos. Gracias, bueno, Marta. Ya creo que ya nos tenemos que despedir, aquel tiempito es así, y entonces, ¿qué nos van a hacer ahora? ¿Con qué terminamos? Oye, les agradezco, bueno, mira, a ver, que hayan venido. Ay, gracias a ustedes también, por invitarme. Gracias, bueno, gracias. Muchas gracias. Es muy importante para nosotros estar aquí, qué rico. Hemos pasado muy bien. Ha sido un honor para nosotros ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El honor es de nosotros. Pues adelante. Bueno, nosotros es un tema que también es de Raúl. Bien. Y Raúl es de esas musas que llegó a nosotros. Muy bien, de los muy trovadores. Bien. Y bueno, este tema creo que Raúl todavía no lo ha grabado, pero se lo vamos a coger nosotros, se lo vamos a grabar primero. Zoom, de Raúl Torres. Zoom, ya te enfoqué dentro de mí con nitidez. Y de nuevo zoom. Justo a tu tez vivo desproporcionándote. De nuevo zoom, fotografié, zoom tu alma y la amplié, y no encuentro pared que sea digna de ti para que los demás te idolatren también. Zoom, ya te endiosé, ya me rendí, siervo a tus pies, ya te hice zoom, dentro de mí, ya vibras tú, bajo mi piel, ya te hice un zoom, zoom. Qué bien te ves a través del lente de mi ser. Mi corazón late otra vez, oxigenándome la vida con tu fe. Espona tu luz para que los idolatre también su. Ya te endiosé, ya me rendí, siervo a tus pies, ya te hice su. Dentro de mí ya vibras tú bajo mi piel. Descubierto la luz que tan solo he soñado obtener, y sometes todos mis impulsos para ser. Oh, zoom, zoom, ya te endiosé, ya me rendí, siervo a tus pies, ya estoy a tus pies, ya te hice zoom. Dentro de mí ya vibras tú bajo mi piel. Oh, zoom, zoom, ya te endiosé, ya me rendí, siervo a tus pies, zoom, ya te hice zoom, dentro de mí.